Bienvenido a este espacio de luz y sabiduría de la Palabra de Dios para perfeccionar nuestro camino. Audio Vida DHH. Vívela hoy. Les habla la pastora de jóvenes Vanessa Uzcategui de Tu Casa DHH. Dame una palabra de ti. El mensaje de hoy se titula Dios pelea por ti. Jeremías 20:11 dice: Mas Dios está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera. Dios no solo es un gigante con el que cualquier persona solo con verle se puede intimidar. También es poderoso y su promesa está vigente para todo aquel que se refugie en sus brazos y bajo las sombras de sus alas. Aquello que ves como una amenaza o peligro a tu vida, el Señor lo convertirá en tu mayor bendición. Él lleva tus cargas y pelea por ti como un padre defiende a sus hijos. Deja de intentar tomar o resolver las cosas a tu modo o a tu manera, o por creer que tienes que hacerlo ya. En Dios, las cosas son a su modo, a su manera y según su perfecta voluntad. Ten calma, siempre a su merced habrá una bendición y paz. Ora, bendice a aquel que intenta hacerte mal, porque más temprano que tarde su justicia brillará como el sol de mediodía en todo su esplendor en esta hermosa nación y sobre ti. Oremos. Amado Padre, gracias. Tú peleas nuestras batallas y eres el poderoso gigante quien nos guarda, quien nos protege y quien vela por nuestra vida. Gracias, Señor, porque en tus brazos estamos más que a salvo. Es tu bendición, es tu paz, es tu gozo la que siempre nos das y la que nos sostiene. Gracias, oh Padre bueno. Confiamos en ti y nos refugiamos en ti. Decidimos esperar, Señor, en tu perfecta voluntad. Amén. Comparte esta palabra y sé un canal de bendición en las manos de Dios para muchos. Recuerda, lo visible es momentáneo, lo que no se ve es eterno. Audio Vida DHH. Vívela hoy.